Aquí estamos un día más en las tertulias de Ameiwaece. Ya sabéis que podéis, aparte de ver estas entrevistas, podéis escucharlas en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Y hoy, un día más, os vamos a hablar, pero de algo muy especial. Si ya hemos tocado en varias ocasiones el tema de la pandemia, en muchas ocasiones diría yo, bueno, es el tema monográfico, por desgracia, desde hace mucho tiempo, pero hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca y le vamos a dar, vamos a ver el lado positivo de las cosas a la pandemia. Para ello, tenemos con nosotros a Ana María González Herrera. Ella es maestra de educación infantil y recientemente ha quedado en el segundo puesto de los premios Educabanca 2020 que acaban de salir. Ana María González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un honor y un placer. Bueno, y además de ese premio que destacábamos, también es escritora y autora de un libro llamado Un virus llamado amor, de la que es autora. Y lo primero de todo, aquellos, lo vamos a recordar también al final de la entrevista, aquellos que quieran acercarse al libro y adquirirlo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, el libro está disponible en la pizarra de Aurora, es una página web donde podéis acceder directamente y ahí lo podéis reservar. Ahora mismo estamos sin existencia en la segunda tirada que se ha agotado, pero podéis hacer la reserva en esa página, en la página de Aurora, en la editorial Dodo Lector, que es el editor, es el chico que se encargó de dar vida de una forma más formal a este cuento tan especial. Bueno, hablaba yo de la pandemia, ¿no? De darle una vuelta de tuerca, a ver el lado positivo, y lo vamos a hacer ahora. Y todos aquellos que se acerquen a un virus llamado amor, pues también lo van a poder hacer. Lo primero de todo, empecemos por el principio. ¿Cómo nace la idea de este libro? Pues mira, este cuento nace porque yo el año pasado tenía un curso de 5 años y durante el confinamiento, pues los niños y niñas empiezan a manifestarme muchísimo miedo. Como todos sabemos, pues nos confinaron y ellos empezaron a manifestar pues la necesidad de ver a su familia, de ver a sus abuelos, de ver a sus primos. Tenían miedo, me contaban pues cómo se sentían. Y a mí pues se me ocurrió la idea de darle la vuelta, de romper un poco con todas las noticias negativas. Si encendías la tele, todo era negativo, si escuchabas la radio lo mismo, redes sociales. Entonces se me ocurrió destacar otro virus que está entre nosotros de una manera natural y muchas veces pensamos que está ahí y no le hacemos caso y es el virus del amor. Y lo que hice pues fue a través del amor destacar todas aquellas cosas básicas de la vida que no valoramos y que en la parte positiva de esta pandemia, pues la vida nos estaba regalando, ¿no? Que era, por ejemplo, el hecho de empezar a valorar, pues los momentos con la familia, un paseo, un café, el respeto, dejar de ser egoístas, dejar de siempre de ir corriendo, porque vivimos en una sociedad donde siempre vamos corriendo, nunca tenemos tiempo para nada, todo tiene que estar muy organizado y de repente la vida como que nos paró, nos dijo, vamos a pararnos, vamos a reflexionar y tenemos que hacer un cambio de vida. Y a mí pues se me ocurrió hacer el cuento, lo monté de una manera pues con dibujos caseros que tenía de ellos, de otras actividades y le puse mi voz, mi querida amiga Elisa Beltrán me hizo un montaje maravilloso y yo pues se lo regalé a los niños y niñas de mi clase, lo colgué en mi página, en redes sociales. Y no me esper vamos, no esperaba en absoluto el éxito que tuvo. Empezó a compartirse muchísimas veces y entonces fue cuando José Losa, que es el editor de Dodo Lector, se puso en contacto conmigo y me dijo que el cuento era una maravilla y Bueno, que Ana sería un María, proyecto maravilloso para ponerlo en Mercami. Dime. antes de adelantarnos, que quiero que hablemos más en profundidad y tenemos algo de tiempo para hacerlo. Vale. Hablamos de la idea del nacimiento de este libro, pero para que nos expliques un poco más, ¿no? Estamos ya actualmente, además, ya fatigados del tema, aún nos queda todavía para salir de ello, o sea que tenemos que tener mucha paciencia a pesar de esa fatiga y esas ganas de dejar ya el virus atrás. Pero
¿Cuál es lo que tú destacarías, esa parte positiva de todo lo que nos está pasando, sobre todo del confinamiento, ¿no? Y en No te he general. escuchado, no te he escuchado bien. No te he escuchado bien. Se ha cortado un poco y no te he escuchado la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por Sí, favor? que sobre todo, qué es lo más importante o la parte más, positiva que destacarías, pues tanto del confinamiento como toda esta parte que estamos viviendo ahora y que nos queda todavía. ¿Con respecto al cuento te refieres o con respecto a todo? Eso Con es. respecto al El cuento, cuento ¿no? y todo un poco de la situación. Bueno, la parte positiva es lo que te he dicho antes, es el tener más tiempo con las personas que uno quiere, el compartir espacio, el aprender dentro de casa con las cosas de casa, que es una manera que a mí, que yo he planteado durante el confinamiento, el valorar las cosas pequeñas, valorar a la familia. Y bueno, y creo que también esta pandemia nos ha dado la posibilidad de cambiar y de revolucionar la escuela y el concepto que tenemos tradicional de lo que es importante y de lo que no. Creo que el confinamiento y esta pandemia demostró y ha demostrado la importancia, por ejemplo, de la música, de las artes plásticas y de las relaciones sociales y familiares, que eran absolutamente carentes, porque estábamos, pues lo que te he dicho antes, con muchas prisas, con muchas actividades, y entonces este confinamiento y este cuento lo que vienen a destacar es que necesitamos un cambio, que el planeta nos está avisando de que hay que cambiar la manera de ver la vida y que hay que empezar a valorar otro tipo de cosas. Antes valorábamos viajar, tener el mejor coche, la mejor casa y quizá la parte humana, la parte de emocional, de valores, de sentimientos, se olvidaba un poco, ¿no? Era como mucho vivir al escaparate, mucho vivir expuesto y creo que esta pandemia y quizá lo que este cuento recoge pues es precisamente el valores como la solidaridad, el respeto, la igualdad y la emoción por encima de todo lo material. Eso es lo que yo te puedo transmitir desde mi humilde opinión. Oye, te quería hacer una pregunta muy personal y porque, bueno, en diferentes conversaciones, pues así lo he tenido en otros ámbitos, ¿no? Y me decían, me preguntaban, ¿no? Si no habíamos abierto la caja de Pandora, el hecho de poder suspender unas clases hace incluso, bueno, un año, era como algo raro, ¿no? Que se suspendiesen unas clases, pues no nos entraba en la cabeza. Llegó la pandemia, se suspendieron, bueno, prácticamente la mitad del curso. Llega hace poco una nevada, se suspenden las clases. ¿No crees que dentro de un tiempo podemos caer en, bueno, volvernos cómodos y a la mínima, ya que tenemos esa tecnología, volver a suspender? O sea, no sé si me explico, darle la importancia que debe y muchas veces no caer en la tentación de no darle la importancia a la educación y a la mínima, pues dejar a un lado los niños, suspender las clases. No sé si me explico, ¿eh? No quiero Sí, que se yo lo entienda que mal. te, lo que te, sí, lo, yo, la idea que yo capto es como que puede convertirse en costumbre el exceso uso de las redes sociales o de la parte tecnológica en la educación, porque como se ha comprobado que se puede estar sin ir a la escuela, se puede caer en la repetición, ¿no? En la mecanización de cada vez que haya un problema, eliminar lo que serían las clases asistenciales. Hombre, para tomar una decisión tan dura como fue el confinamiento, pues evidentemente las consecuencias han sido bastante devastadoras. Tenemos niños que han vuelto a la escuela con muchísimos problemas sociales, con muchísimos problemas, pues quizá emocionales, pero creo que jamás una pantalla o una red social sustituye lo que es la presencia, ¿no? Creo que para volver a suspender la escuela tiene que haber unos criterios muy claros. Tiene que haber un índice de contagios y de, evidentemente, de riesgo de la población muy alto, que desgraciadamente en estos momentos está ocurriendo, pero cerrar la escuela creo que es algo negativo porque rompe el vínculo emocional del que te hablo, esa necesidad del tú a tú, del cuerpo a cuerpo y la emoción y lo que es el estar con las personas. La escuela no es que te manden a través de una plataforma una actividad, tú la haces en tu casa, la mandas, la corriges, te la devuelven. Con este tipo de situaciones lo que haces es que rompes con la verdadera función de la escuela, que es la parte humana, la parte emocional. A mí no me gustaría que se tomara como costumbre la ruptura o la suspensión de clases cada vez que haya un problema grande, ¿no? Entiendo que ha habido una pandemia muy importante y que ha sido una decisión
prácticamente forzada. Y creo que ahora mismo sería necesario, no tanto tiempo, pero sí que sería necesario cortar la asistencia a clase por el tema del índice de contagios. Pero jamás, jamás se sustituirá el abrazo, el cariño, la presencia, la persona, el feedback que se establece entre el alumnado y el profesorado. Eso no lo sustituye una pantalla, ni una plataforma, ni un Genially, ni absolutamente nada que tenga que ver con tecnología. Y probablemente en un futuro llegará, porque estamos avanzando hacia eso, ¿no? Pero yo espero que a mí, no, como maestra, no me pille. Claro, te comentaba esto también porque, por ejemplo, yo el otro día pues tuve, que eso era impensable, ¿no? Una reunión de mis hijas del cole, pues la tuve de forma virtual, andando por la calle y yo iba escuchando por los cascos, ¿no? Pues sería una pena, ¿no? Que cuando esto se solucione, pues no sigamos poniéndonos cara, visitar al menos un día y tener esa reunión pues no sé si en el mismo aula, pero cerca con el maestro, no sé, y tener, pues ya que hay una reunión trimestral, pues por lo menos que haya contacto cuando se pueda, ¿no? Hombre, yo me niego a pensar que esto sea la excusa para dejar a la familia fuera de lo que es la escuela, porque para mí la familia es una de las patas fundamentales, siempre lo defiendo. Ahora mismo con este tipo de situación no se puede utilizar todos los recursos que te pueden aportar, pero yo espero, una de las cosas que espero es volver a incluir a la familia dentro de la escuela, a retomar esas reuniones que tú dices de estar frente a frente, de escuchar, de sentir lo que te dice el profesor, de sentir lo que te dicen los padres, de implicarlos para hacer un proyecto, para hacer una exposición, para hacer un trabajo, para investigar o simplemente para hacer una ruta por el campo. Creo que es importantísimo volver a la normalidad de antes y las relaciones sociales, las relaciones personales entre el profesorado, la familia y el alumnado. Yo creo que es una normalidad que tenemos que recuperar. Yo me niego a pensar que lo que acabas de explicar se convierta en algo normal. Yo no quiero tener reuniones con mis padres a través de una pantalla, quiero tenerlos frente a frente y quiero conversar con ellos y echar el tiempo que necesito. Si te digo, no me limite el tiempo una plataforma o que no me limite el tiempo una pantalla. Yo creo que es una de las cosas que me encantaría que volviera. Oye, Ana María, centrándonos ahora en bueno, ya lo que hablábamos del proyecto, Un virus llamado amor, hablabas de ese montaje primero que se hizo. Bueno, cuéntanos cómo fueron los inicios de ese proyecto, cómo los inicios de ese montaje casero que decías. Bueno, el montaje casero fue súper bonito porque ya te digo, Elisa Beltrán, que es una maestra bastante conocida por su genialidad en los medios tecnológicos, es una artista. Y ella pues se ofreció, y primero yo se lo pedí y por supuesto se ofreció sin ninguna duda en hacerme el montaje. Y ella pues, yo le pasé lo que era mi voz contando el cuento y unos dibujos que tenía de mis niños de diferentes actividades que habíamos hecho. La verdad que fue muy bonito porque es un montaje totalmente de andar por casa, pero que era muy emotivo. Expresaba una historia que estábamos viviendo con dibujos que habían hecho los propios niños. Y la verdad que fue muy bonito porque incluso las mamás y los papás me contaban que los niños les pedían por las noches que les pusieran el vídeo, porque no solamente veían los dibujos y demás, sino que escuchaban la voz de la seño, ¿no? Entonces el cuento, pues para mí los inicios son como cuando tienes un bebé. Es algo que yo considero algo mío, es algo que he parido yo pues con ganas de ayudar a primero a mis niños y luego al resto de niños y niñas, que fueron muchos padres y madres los que se pusieron en contacto conmigo. Y la verdad que los inicios fueron maravillosos, maravillosos, pero jamás pensé que tendría la repercusión que ha tenido. Fue algo, ya te digo, algo para mis niños, un regalo de tranquilidad, de calma y de intentar un poco calmar y tranquilizarlos a ellos, porque me manifestaban miedo, me manifestaban angustia y el cuento iba un poco para decirles que por encima del amor y de la familia no había ningún miedo. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Bueno, vamos a escuchar y a ver un vídeo que nos ha enviado nuestra invitada y ahora seguimos charlando. Hola,
Bueno, pues ahí teníamos esa presentación del libro de forma audiovisual. Estamos charlando con nuestra invitada que, como ya hemos dicho durante la presentación, ha editado un libro llamado Un virus llamado amor. Está aquí con nosotros en las tertulias de Amiguaece. Bueno, ¿cuál ha sido tus pretensiones con el cuento? Y aparte que ya que no lo decíamos, y sobre todo, porque muchas veces lo dejamos a un lado y es el crecimiento personal, lo que uno crece cuando hace el propio libro. Háblanos de ello, Ana. Bueno, pues la verdad que como objetivo principal que yo me marqué cuando me propusieron la edición del cuento fue que llegara al máximo número de personas posible porque por el tema que te comentaba antes, por el tema del miedo y de la inseguridad y por mostrar al mundo que hay cosas bonitas y que hay cosas que todavía, a pesar de la pandemia, podemos vivir y podemos disfrutar. Después, la verdad que pretensión con el libro, lo único es comunicar, transmitir y a nivel personal pues muy contenta, muy feliz porque desde muy pequeñita me ha gustado siempre escribir, me ha gustado expresar lo que cómo veo las cosas y es lo único que me aporta este libro, satisfacción y proyección de lo que llevo por dentro y sobre todo compartir con las personas, con la gente que quiera pues ver mi manera de entender la realidad y mi manera de entender que siempre hay una parte positiva en la vida, que creo que es importante, buscar siempre la parte positiva. Esa es la única pretensión, el único objetivo que he tenido con este cuento, que le llegue a mucha gente, que sean felices y que lo disfruten. Y que bueno, y que el único virus del que nos contagiamos sea ese, el virus del amor. Oye, ¿cómo se dio el siguiente paso? ¿Cómo, bueno, terminó de algo casero a algo mucho más grande? No te he escuchado bien. ¿Cómo fue el paso de, bueno, pues de ese proyecto que decías casero a algo ya más importante que es lo que se ha creado? Vale, pues como bien te comentaba antes, yo tengo, bueno, conocí a José Losa, que es un editor, tiene una editorial de cuentos infantiles que se llama Dodo Lector, y él, pues, a través de su pareja, que es amiga mía, me propuso la idea de montarlo en Berkami, porque decía que tenía, pues, mucho futuro. Era un cuento muy bonito, muy sensible, y tenía mucho futuro. Y al principio tenía un poco de miedo, porque nunca me había embarcado en lo que era el tema Berkami. Pero la verdad que bueno, lo lanzamos y fue un éxito. Empezamos y creo que a los 4 o 5 días se consiguió el objetivo. Una vez que se consiguió el objetivo, pues empezamos con la edición. Elegimos a una chica que se llama Susana Rico, que es una ilustradora maravillosa. Las ilustraciones del cuento son fantásticas. Y la verdad que el resultado final ha sido pues un trabajo en equipo, donde José, bueno, pues se ha dejado la piel porque él es el que mueve, él es el que ha estado en contacto con distribuidora, con librería y la verdad que ha sido, bueno, pues una gran sorpresa lo que ha sido la propuesta final. Estoy muy contenta, es un libro muy bonito, se está vendiendo muy bien y ahora pues, ya te digo, estamos a la espera de la tercera tirada porque ya hay 2 tiradas que se han agotado y muy contenta, muy muy contenta, muy feliz. Fue muy muy sencillo, más de lo que esperaba. Yo pensé que iba a ser más complicado, pero es verdad que se lanzó el Berkami y fue un éxito, la verdad que sí. Oye, ahora cuando, y ya relacionándolo con con tu libro, vamos a ver que, bueno, a partir de ahora, incluso cuando ya lleguemos a recuperar la normalidad, a mí eso de nueva normalidad no me gusta, porque no es normalidad, la normalidad llegará cuando realmente llegue, ¿no? Bueno, pues lo que tanto añoramos, los besos, los abrazos, el tocarnos, el estar en el tú a tú. ¿Realmente lo vamos a valorar o crees que eso va a caer en olvido o vamos a sacar una buena enseñanza y valorar la importancia y lo ricos que somos porque nos den un abrazo o porque nos den un beso? Mira, yo creo que el ser humano, creo que hay gente, por supuesto, que no aprende, porque lo estamos viendo, ¿no? Pero creo que en general el ser humano ha recibido una gran lección. Pienso que la gente tiene ganas de abrazarse, de darse besos, de tocarse, de no tener miedo a que alguien se acerque, de no tener tristeza, de no poder ver a un amigo, a la familia. Entonces creo que eso, cuando lo podamos hacer,
Al principio lo vamos a valorar muchísimo y como seres humanos que somos, poquito a poco, pues iremos perdiendo de nuevo ese valor y se convertirá en algo normal de nuevo y pues lo volveremos a olvidar, porque creo que somos así, somos seres humanos y es nuestra manera de actuar. Al principio empezamos a tener esa carencia, esa necesidad, pero cuando lo tenemos nos volvemos a acostumbrar y seguramente volveremos a ser como antes y afortunadamente que volvamos a ser como antes. Yo pienso como tú, yo no quiero nueva normalidad, yo quiero la normalidad de antes, la normalidad natural de poder abrazar a una persona que de forma espontánea, de poder reunirte con tus amigos, de poder irte a un concierto, irte de viaje. Esa es la normalidad que yo espero y creo que la gente ahora mismo sí que tiene añoranza y que la valora y la añora. Hay una frase que destacas en tu trabajo y que a mí me ha gustado mucho. Dice, nos invitaron simplemente a vivir. ¿Ves en esa pandemia, pues más allá de todo lo negativo que nos ha pasado, precisamente esa frase que enunciaba, una invitación a vivir, pero a vivir de verdad? Sí, totalmente. Yo esa frase, además, fue de las primeras que se me ocurrió para el cuento y yo entendí desde el principio que, por supuesto, toda la parte negativa que tiene esta pandemia, que tiene esta enfermedad, pero creo que es como una llamada de la tierra. Yo creo mucho en la naturaleza y creo que la naturaleza, el planeta, la tierra, nos ha invitado a parar para precisamente aprender a valorar de lo que tú hablabas antes, ¿no? De los besos, de los abrazos, de un paseo con tu pareja, con tu amigo, de cenar con tus abuelos, de tomarte un café con una amiga, de sentarte simplemente a ver un anochecer, un atardecer, dar un paseo por la playa. Es como que la vida nos ha dicho, señores, párense, valoren las pequeñas cosas, dejen de ser ostentosos, de aspirar a tener todo mejor, porque es verdad que estábamos en una dinámica de a ver quién tenía más méritos en todos los sentidos, laborales, personales, en todos los ámbitos, y creo que esa frase a mí por lo menos me invita a la reflexión, a valorar lo que tengo por dentro y a entender que realmente se necesita poco para vivir. Simplemente tener a la gente que uno quiere, tener un sitio en el que compartir y aprender a valorar las cosas pequeñitas, esas cosas que pasan de largo, en las que uno muchas veces no repara. Creo que ese ha sido para mí el mensaje más importante de esta pandemia, el pararte y vivir simplemente. Bueno, pues hoy hemos estado hablando con Ana María González Herrera. Ya hemos dicho que es maestra de educación infantil, 24 años de profesión, y recientemente ha sido nombrada, ha quedado en el segundo puesto de los premios Educabanca 2020. Os recordamos un libro al que podéis acceder, Un virus llamado amor, a través de la plataforma Mercami. Lo ponéis en internet y seguro que lo vais a encontrar fácilmente. Ana María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y por haber ayudado también a tantos niños a combatir esos miedos, esos temores con ese virus llamado amor. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer y a vuestra disposición quedo. Un abrazo inmenso y lo dicho, simplemente a vivir.